Thank you.
Por favor, Samuel, que no se quede el de eso.
cuenta la leyenda que hace más de 2000 años, tres magos de Oriente emprendieron un largo camino guiados por una estrella para adorar al rey de los judíos que acababa de nacer. Guiados por la estrella, los magos encontraron al niño en un establo en Belén, junto a María y José. A sus pies entregaron las ofrendas: oro para el niño rey, incienso para el niño Dios y para un Dios hecho hombre. Desde aquel entonces, cada 5 de enero, vuelve la magia. Un aplauso a los Reyes Magos otra vez. Que ya los tenemos en Punta Llana en 2023, después de 2 años muy complicados, que han venido a visitarnos, pero con una circunstancia un tanto complicada. Y bueno, ya los tenemos nuevamente con normalidad, cargados de regalos para todos, después de un largo viaje desde el lejano Oriente. Como bien ha dicho la narración, han venido a adorar al niño Jesús, y a continuación, pues bueno, podremos darles nuestras cartas, pedirles nuestros deseos y disfrutar una noche mágica en la carpa. Tenemos muchas sorpresas preparadas, tenemos las colchonetas, va a nevar, hace un poquito de frío, se habrán dado cuenta, va a nevar esta noche también en Punta Llana, y también ofreceremos un chocolate y unas galletas para repartir en la plaza para combatir un poquito el frío de esta noche. Bueno, felicitar también a nuestra banda de música, que lo ha hecho muy bien, como siempre acompañando a su majestad de los reyes, al cortejo de niños y niñas, a los pajes, a los muñecos animados que nos han acompañado, a todos. Y ahora, lo más importante, porque para los reyes poder entrar en las casas hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? La llave. La llave. Muy bien, muy bien. Sin llave no pueden entrar. Entonces voy a pedir la presencia del señor alcalde también, que le va a dar la bienvenida a su majestad de los reyes, y vamos a hacer entrega de esa llave mágica para que puedan abrir todos los hogares de Punta Llana esta noche. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Punta Llana, bienvenidos majestades, un año más han querido estar aquí en Punta Llana esta víspera de reyes. Simplemente decirles que los niños de Punta Llana este año se han portado muy, muy bien. Creo que se merecen todos los regalos que han pedido, aunque sabemos también que tenemos que pensar en que nadie, ningún niño se quede sin juguete en este día. Por supuesto, entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que repartirlos entre todos los niños. Y también para el resto de personas les deseamos, lo que le pedimos es salud. Yo creo que si tenemos salud, el próximo año se cumplirán todos nuestros proyectos, nuestros objetivos de que nos hayamos planteado en el 2023. Simplemente eso, felicitarles, agradecer a todas las personas que han hecho posible esta cabalgata y nada, desearles unos felices reyes y un feliz día el día de mañana. Muchas gracias. Bueno, y ahora de manera ordenada vamos pasando y le vamos dando la cartita a los reyes, ¿vale? De manera ordenada, y después a las colchonetas y a pasarlo bien, a estar pendientes porque va a nevar.